debería haber aurores o alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de Hogsmeade. El profesor. Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Comiencen. Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. Veo que la mayoría recuerda cómo remover. No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hogsmeade, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. El profesor Sharp dice que la poción herbovitalizante cura heridas. Ojalá no me haga falta. Mis padres se plantearon dejarme en casa este año por los rumores sobre una revuelta de los duendes. ¿El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria. Por cierto, soy Gareth, Gareth Weasley. Un auténtico genio de las pociones, si me permites. Es un placer. Espera, ¿eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía. Para mi desgracia, siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita, un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de Fupper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de Fupper si me aseguras que Sharp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de Fupper no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. Recuerde. Un mal.
mago bien preparados, siempre tienen algunas pociones a mano. Toma la pluma de Fuper que querías. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Esto tardará un poco en estar preparado. Vuelve a tu poción Nedurus y ya te aviso cuando esto termine de prepararse. La pericia y las pociones son dos cosas que no pueden apresurarse. Tengan paciencia y fíjense bien. Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, eso no debería... ¡Oh! ¡Gareth! ¡Excremento de dragón! ¿Qué ha pasado? Bien hecho, Gareth. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. El señor Weasley no ha hecho esto solo. Su cómplice también responderá ante mí. He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos. Lo lamento, profesor. Yo solo quería ayudar a un amigo. Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable. Asumiré que ha aprendido la lección. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual, pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Eso es todo. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase.